A propósito del tema del día, lo que pasa ahora con las mujeres en el proceso de paz, pues es un placer saludar a otra mujer que hace parte del tema del día, porque gracias a su estudio, a la manera seria como condujo el debate al interior de la Corte Constitucional, pues se le dio vía libre al plebiscito. Y una mujer ha liderado a sus colegas, respetando naturalmente las ponencias, sus puntos de vista, para que el plebiscito sea un hecho en Colombia. ¿Qué hay que esperar? Hay que esperar la firma, la firma. Una vez se produce la firma, el presidente ya puede convocar al plebiscito. El registrador pedirá, ha dicho que 60 días para organizar todo el aparato electoral. Doctora María Victoria Calle, presidenta de la Corte Constitucional, gracias por atendernos. Muy buenos días. Julio, buenos días para usted, su equipo y sus oyentes. Señora presidenta, sobre este tema, aquí no hay lugar a interpretaciones posteriores. Es decir, hay que cumplir tal cual ustedes indicaron en el fallo. Es decir, aquí por el camino no se van a cambiar las cosas de que más adelante miremos otra vez el umbral y que por qué no miramos si la es vinculante o no es vinculante. Lo que ustedes ya decidieron es última palabra. Así es, Julio. La Corte lo que hace al estudiar el proyecto de ley estatutario es básicamente constatar el procedimiento legislativo, si se surtió como debe ser conforme a la Constitución y la Ley Quinta, y además constata también el contenido material del proyecto de ley estatutaria. Y la Corte ya se pronunció al respecto del umbral y de la circunstancia de si es o no vinculante. Y encontró que el umbral estaba conforme a la Constitución, porque no existía en la misma Constitución ningún tipo de restricción acerca de ese tema, y por lo tanto el Congreso tenía facultades amplias para regularlo, y también se refirió al tema de si era vinculante o no para el gobierno, para otros poderes públicos, y señaló muy claramente que la consulta al pueblo era vinculante para el gobierno, para el presidente de la República específicamente. Magistrada, cuando usted hizo la rueda de prensa comunicándole al país la decisión que habían tomado en la Corte Constitucional, había expresado lo siguiente, y que sería importante que nos lo explicara tal vez en mayor detalle. Usted dijo que esta era una decisión de la Corte Constitucional que era vinculante para el presidente únicamente, que esto no vinculaba a otras instituciones del Estado colombiano. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que esta decisión es solo obligatoria para el presidente, el tema del plebiscito? ¿Qué pasa con el Congreso de la República, por ejemplo? Porque ya ha salido el expresidente Uribe a decir que esto solo es obligatorio para el primer mandatario y no para el legislativo, por ende, el legislativo puede hacer caso omiso de lo que haya decidido la Corte. ¿Usted nos puede dar detalle de cómo quedó esto estipulado? No es tanto caso omiso de lo que haya decidido la Corte, porque lo que decidió la Corte en virtud de sus atribuciones constitucionales precisamente es referente al proyecto de ley estatutaria, que ahora será publicado, sancionado y publicado. Pero básicamente lo que hay que aclarar era que el artículo tercero del proyecto de ley estatutaria señalaba que el plebiscito, el contenido del acuerdo iba a ser vinculante tanto para el gobierno como para todos los poderes públicos. Lo que la Corte señaló es que se trata de un acuerdo político y que por lo tanto el contenido del resultado que nos arroje el plebiscito y el acuerdo es vinculante solamente para el presidente de la República. El presidente de la República, si finalmente al consultar el pueblo obtiene un sí, tiene que instrumentar todos esos acuerdos a través de proyectos que lleve al Congreso de la República para que sean discutidos en democracia. Y esa parte del artículo tercero que proponía que fuera vinculante para todos los poderes públicos fue declarada inexequible, entendiéndose que solo lo era
para el presidente. Magistrada, pero por favor, amplíenos los efectos vinculantes si gana el no. Pues si gana el no, se entendería que el gobierno queda limitado a futuro para negociar con las FARC o puede intentar un nuevo proceso de paz. No, el presidente no queda limitado porque él tiene unas facultades propias, unas facultades de política pública, que es lo que ha tratado de impulsar. Pero básicamente sobre el acuerdo final, si gana el no, obviamente que no podría seguir implementándolo porque esa decisión del pueblo tiene carácter vinculante. Así se dijo en la sentencia y fue muy claro el resolutivo quinto de la misma. Disculpe, en ese aspecto. Discúlpeme la insistencia, magistrada, sobre este punto que es tan importante. Entonces, al ser esta decisión de la Corte vinculante y, digamos, obligatoria solo para el presidente de la República, al ser esta una decisión política, ¿qué pasa si gana el sí? El presidente tiene el triunfo del sí en el plebiscito. ¿El legislativo puede hacer algo si no está de acuerdo con lo que esté sucediendo? Es decir, ¿podría el Congreso legislar en torno al no de la negociación, como están planteando, entre otras, la oposición, que en este caso es el Centro Democrático? Yo no puedo adelantarme a las discusiones del Congreso, pero básicamente, si gana el sí o el no es vinculante para el presidente de la República. Porque si no, no tendría sentido la consulta. Entonces creo yo que si gana el sí, debemos entender que el pueblo quiso que se continuara con la implementación de ese acuerdo final y que no puede desconocerse lo que señaló el pueblo a través de la consulta, ni si se refiere al sí o si se refiere al no. Esa respuesta del pueblo es vinculante y garantiza de todas maneras una participación para que pueda ser aceptable y vinculante y también creo yo respetable para quienes estén al lado del sí o el no. El que finalmente se imponga debe ser acatado por todos nosotros. Lo que se está tratando de señalar al declarar inexequible parte de del artículo tercero del proyecto de ley estatutaria, que decía que era vinculante para todos los poderes públicos, es que ese acuerdo final, esa decisión política del presidente, tiene luego que, para implementarse, que ser discutida en democracia, es decir, en los actos legislativos, los proyectos de ley que el presidente necesite presentar al Congreso, podrán ser discutidos en democracia. Pero eso no quiere decir que se desconozca la voluntad del pueblo si es que el umbral aprobatorio se supera por el sí. Doctora Calle, esta discusión obviamente es de alta complejidad legal, pero hay un tema que muchas de las personas que de pronto no tienen la profundidad de conocimiento de estos asuntos sí han manifestado una molestia permanente, los que se oponen a los acuerdos de La Habana, y es el tema del cambio de umbral. ¿Cómo le explica usted a la gente de manera sencilla cuáles fueron las razones para cambiar el umbral? De manera sencilla, puedo decirle a todas las personas que nos están oyendo que la Constitución no prevé expresamente un umbral para el plebiscito. Y cuando eso sucede, en términos del principio democrático, puede el Congreso discutir ese umbral y establecerlo. Y eso fue exactamente lo que sucedió. Si se mira uno por uno todo el texto de la Constitución, todos los artículos de la Constitución, no establece ese umbral. Eso quiere decir que no existiendo ese umbral, es posible que en el Congreso se fije por el legislador que lo pueda diseñar y establecerlo. Entonces la Corte advirtió que teniendo el Congreso un amplio margen para diseñar ese umbral, el 13%
obedecía o respetaba más bien el principio democrático. Se había discutido ese umbral en el Congreso de la República. La Constitución no establecía expresamente un umbral y, por lo tanto, la Corte lo avaló. Entonces, ¿por qué muchas personas durante toda esta discusión han hablado del famoso umbral del 50%? No, en alguna oportunidad la Corte señaló en un pronunciamiento, era más o menos 1994, que el umbral para plebiscitos debía ser del 50%, pero en ese momento nosotros teníamos todavía un poco de desarrollo constitucional, también una huella inmensa de la Constitución del 86, en donde la participación no era una apuesta real. La Constitución del 91 propugna sobre todo por la participación, y entendiendo que este es un plebiscito para la paz, y como ya lo he dicho, que no existía expresamente un umbral para el plebiscito en la Constitución, señaló que la discusión que en democracia se había dado en torno a establecer ese margen de aprobación no era razonable en términos de ese principio democrático, que era posible que el legislador lo hubiera establecido, como lo hizo, tratándose en especial de un plebiscito para la paz. Magistrada, hablemos de quiénes pueden hacer campaña por el plebiscito. ¿Pueden el procurador y el fiscal compartir alguna opción? Pues creería que no. La Constitución es muy clara en señalar quiénes pueden participar en política y establecer los límites de quiénes no pueden hacerlo. Y básicamente lo que señala es que los empleados de la rama judicial, de los organismos de control, de los órganos electorales, obviamente de quienes estén vinculados a fuerzas de seguridad o a la fuerza pública, no pueden participar en política. Y así se señaló en la ponencia. Eso se dejó claro, que no es más que recoger los artículos de la Constitución. Magistrada, sobre la financiación, ¿cuál es el detalle que pueden dar ustedes desde la Corte de cómo se dará la financiación del plebiscito? ¿Quiénes podrán dar dinero para las campañas? Pues es que nosotros nos han preguntado, o a mí en particular, cómo será la Corte sobre la financiación. Realmente la financiación no es que se haya discutido. Nosotros hoy como Corte solamente hemos analizado el proyecto de ley estatutaria que señala unas reglas específicas, pero no nos hemos adentrado en otros textos de actos legislativos. Entonces, solo revisamos el proyecto. El proyecto lo que dice a nivel de publicidad, establece una manera de realizar la publicidad en el artículo 5 relativo a la divulgación del acuerdo final, y establece un mandato tanto para las cadenas radiales como para la prensa hablada y escrita, divulgación, pero no es en específico nada que tenga que ver con los aportes de dinero a este tipo de campaña. Se refiere exclusivamente a la divulgación. Sí, magistrada, la semana pasada se radicó un proyecto de ley para convocar a un referendo con el fin de modificar la Constitución y reversar la decisión de la Corte Constitucional de permitir la adopción por parte de parejas del mismo sexo. Sé que usted no puede hablarme en concreto sobre este caso, pero le pregunto en abstracto, y es una pregunta muy concreta. Frente a la convocatoria de un referendo, ¿la Corte Constitucional solo puede pronunciarse en relación con aspectos formales y procedimentales, o puede pronunciarse de fondo si considera que esta convocatoria es regresiva o lesiva en materia de derechos fundamentales? No, yo esa pregunta no la puedo contestar, porque en su momento, como usted bien lo ha dicho, será objeto ese punto de un análisis en la Corte, y pues no podemos avizorar o adelantarnos al futuro, porque entonces me tendría yo que declarar impedida para la discusión, y en ese tipo de discusiones que particularmente afectan aspectos muy sensibles de la sociedad, pues es mejor
tener mesura y prudencia. Es la señora presidenta de la Corte Constitucional. El tema del plebiscito, y ya llegó la hora. A partir de este momento se abren las taquillas de Guns N' Roses, que será con tu boleta, y el grupo Aval. A partir de este momento arranca por 48 horas la venta de boletas para Guns N' Roses. Tendrá precios especiales para los clientes Aval. Señora Presidenta, yo le tengo una pregunta final. Usted ha dicho, respecto a los efectos políticos de los acuerdos de paz, que hace vinculante la decisión del plebiscito, ¿se podrían permitir reformas constitucionales vía leyes ordinarias y decretos reglamentarios? Necesariamente no están preparando, imagino, un proyectos y un paquete decisiones en democracia. No conozco yo en específico qué tipo de paquete, si se puede decir así, entre comillas, va a presentar el gobierno, pero me imagino que se refiere a actos legislativos y a proyectos de ley, ya sea estatutaria u ordinaria. No podría yo advertir específicamente qué tipo de propuestas van a hacer en caso de obtener una decisión favorable, superar el umbral aprobatorio, pero tendrá que implementarlas ante el Congreso de la República y discutirlas en ese escenario. Uno de los temas coherentes de la Corte es blindar este tipo de decisiones que no sustituyan a la Constitución. Y hay quienes dicen que el plebiscito sustituye a la Constitución, porque la Constitución es clara en el sentido de reconocer la vida y la paz como un derecho fundamental. Sin embargo, pues ustedes ya explicaron el fallo. En el tema de sustitución de Constitución, no se lo digo por el plebiscito, sino por otros intentos que ustedes han frenado, ¿eso no le hace pensar a usted que poco a poco se va construyendo el camino hacia una constituyente? Bueno, también respeto mucho las decisiones que el pueblo tome, pero yo creo que lo que la Corte ha hecho es simplemente en muchas decisiones que han causado opiniones diversas, es básicamente constatar si el Congreso tenía competencia o no, porque el problema del juicio de sustitución es la constatación de la competencia. Entonces, ¿qué hace la Corte al asomarse a algunos análisis? Es constatar si se tiene competencia o no por el Congreso para sustituir uno de los elementos de la identidad de la Constitución. Y cuando encuentra que no tenía esa competencia, lo que señala es que es inexequible la reforma que se introduce, básicamente porque cuando se sustituir un elemento de la identidad de la Constitución, tiene que ser el pueblo quien lo haga. María Victoria Calle, presidente de la Corte Constitucional.